Hola, somos Like Lion. Ahí está, Daniel nos ha dicho. Hola, somos Like Lion. Ya estamos en un nuevo vídeo, chicos. Como sabéis, en el vídeo anterior, bueno, pues Mateo conoció a Pandix, nos hicieron muy amigos. Pero bueno, hoy tenemos que intentar que se hagan más amigos que ayer, porque al final yo creo que ayer estábamos un poco tensos. Así que, Mateo, si quieres, tengo un juego para que os conozcáis un poco mejor. Y lo que vamos a hacer, Mateo. Algo? ¿Qué? ¿Podemos hacer algo? ¿Qué quieres hacer? Hablar. Mateo quiere hablar conmigo. ¿De qué va a querer hablar? ¿Dónde? Ahí en el sol. ¿Por qué en el sol? Bueno, ¿qué más da? Pero estamos aquí en casa también, ¿no? En el sol. Y punto. Bueno, vale. Bueno, vamos al sol. ¿Y ese coche? ¿Cuál? ¿Y el otro de atrás? ¿Esos dos? Este es nuevo. Y el otro ya lo conoces, ¿no? Ah, claro, claro. Es que veía un verde ahí. ¿No lo viste verde? Sí. No me acordaba de este. ¿Qué es este? ¿Me gusta? Pareces un viejo con ese coche. Bueno. No es para todos, aquí es para todos. ¿Cuántos likes, Mateo, para que te dé una vuelta en este? Igual. ¿En este? Ah, 10 likes. No, ¿cómo que 10 likes? De una cifra considerable y 50.000 likes. ¿Sí? 50.000 likes y todo el mundo suscrito al canal y le doy una vuelta a Mateo en el i8 para ver cómo reacciona. Compro una GoPro y se la ponemos al coche a ver qué hace, ¿ok? Depende de todos vosotros. Y ahora, Mateo, ¿sabes cómo se abre? Vaya duro. La cabeza. Oh. Vale. Mascarillas, importante. A ver, ya estamos en el sol. ¿Estás contento? Me bajo un poco esto para hablar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué echo de menos a Marta? La echo de menos después de tanto tiempo desde agosto sin verla y sin verla yo también. ¿Qué pasará cuando se vean? Tengo mucha curiosidad. A ver, sácate la gorra. A ver, se la dejas a mí, ¿no? Así que se da la cara. ¿Qué echas de menos a Marta? Sí. ¿Por qué? No sé. Hombre, la verdad que hacéis una pareja. No sé. ¿Pero qué pasó? ¿Dejasteis de hablar? Uy. Sí. ¿Hace cuánto dejasteis de hablar? Un año. ¿Un año sin hablar? O sea, desde verano, realmente. Bueno, sí, porque ya empezó el año nuevo, pues sí, un año. Claro. ¿Y echas de menos que sea tu amiga, que juegue contigo? Como amiga. ¿Y como novia, no? No. ¿Ni un poquito? No. ¿Tú crees que si la traigo podéis llegar a sentir algo uno por el otro otra vez? Pues ha pasado un año, igual tienen que otra vez... Hombre, yo me acuerdo que hacíamos citas, que hacíamos cosas muy guays con tu exnovia. Y al final las íbamos por arriba y la... Entonces, la echas de menos como amiga. ¿Y quieres que la traiga al canal? No. O sea, de forma privada. No. Es que, ¿sabes qué pasa, chicos? Que Mateo es muy tímido. Entonces, igual sí que es verdad que no quiere que lo grabemos en cámara. Pero, Mateo, de verdad, yo ya sabes que grabamos todo lo que pasa aquí. Y siempre enseñamos a los fans lo que hacemos y les enseñamos todo. Ahí va, te digo la verdad. No. Te he dicho la verdad. Entonces, bueno, yo... vamos, Dani. ¿Dónde? Uy. ¿Y por qué Dani, no yo? A ver, yo le he caído bien, bro. Yo que sé, voy a hablar no, con pues él. Pues yo voy, yo no me lo pierdo. ¿Por qué se lleva a Dani y no me lleva a mí? Creo que Dani lo está comprando con dinero o con skins de Fortnite. Si no, no lo entiendo. Bueno, yo ya lo tengo claro, que creo que le caigo mejor que a Ixi. Es normal. Hola, Dani, segundo. Hola, Mateo, segundo. Dani, segundo. No, es que para, no te escucha, que tienes el... un poco de intimidad, que seguro que os das un tienes beso. El oído muy fino, bro. ¿Tú crees que se van a dar un beso, Mateo? Seguro, 100%. Bueno, a ver, Mateo, ¿qué es lo que quieres decirle ¿Qué, a Dani? ¿Qué me tienes que decir, Mateo? Pues que en realidad sí que la extraño. ¿La echas de menos? Sí. ¿Te da vergüencilla decírselo a tu hermano? Exacto. No es normal. Oh, que Mateo echa de menos a su expareja. Bueno, yo creo que es el momento de reconciliarlos y que se vean otra vez. A ver, tú no te preocupes. Si quieres, yo hablo con él y la traemos y, habla, y así la ves otra vez. Lleva mucho tiempo pero sin verla. Pero solo de amigos. Bueno, eso, Mateo, yo la traigo y como amigo. Claro, luego ya nunca se sabe. Pero la traemos y así vemos qué pasa. A lo mejor queda algo entre vosotros. Claro. Bueno, la cosa es que te apetece verla, ¿no? Sí. Vale, pues tenemos que hablar con Exi y decírselo. Pero no te avergüenzas, nosotros... Mira el piolines. ¿Pero qué haces? ¿Cómo estamos hablando? A ver, quiero saber un poquillo qué está pasando. ¿Qué haces, ¿Por qué? Pero si luego lo voy a ver en el vídeo, Mateo. Pero le da vergüenza decirlo delante tuya, Exi. Lo que le pasa a Mateo es que en verdad sí que la echa de menos y quiere que venga. Oye, pues de verdad la echa de menos. Quizá debería ser así, hacerles un encuentro y que se conozcan otra vez. ¡Ay, qué mono! A ver, me ha molestado bastante este último vídeo, pero quiero que se vean y se reconcilien. ¿Quiere que la traiga? ¿Como novitilla un poquillo o no? No. Sí. Dile tú, Dani, que si no, no me cae. Ay, que le doy, bro.
Como amigo. Ha dicho que no, pero sabemos que sí. Ah, pero se empieza por amigos. Así, exacto. Así empezó, pero lo podemos grabar. Yo solo te pido que lo podamos grabar. Mira, hacemos un pacto, no, ¿vale? No sé, no es mi canal. Hacemos un pacto porque la gente quiere ver también eso, ver, y la gente siguió mucho esa etapa del canal. Si llegamos, vamos a poner 70, ¿vale? Porque es para, 70 likes. No, 70.000, para que sea muy complicado y la gente no llegue. ¿Vale? Y así, si no llega, no la enseñamos. ¿Ok, chicos? Así que 70.000 likes. Que todo el mundo dé like, que está viendo este vídeo, que comparta el vídeo para que más gente le dé like. Y a los 70.000 vamos a grabar el reencuentro entre Mateo y Marta. Depende de vosotros que lo subamos o no. Yo le he hecho una promesa a Mateo, si no llega, no voy a enseñarlo. Bueno, ya, ¿y hay algo para mí? ¿Cómo algo para ti? Si viene. Hombre, si viene, te la voy a presentar. No, vale, vale, vale. No, vale, vale. No, si me ocurre otra cosilla. Apagar. ¿Qué cosa? Ok. Si viene y la gente llega a los likes, os voy a preparar una cita. No, sí. No, no, ¿qué quieres tú? Qué miedo de la cita que nos pueda hacer este niño. Saludarle. Buenas tardes y adiós. Mateo, ¿pero por qué te contradices tanto? Es que es muy tímido. Pero has dicho que la echas de menos. Ya dices que solo quieres solo a día de hoy. Es que es muy tímido. Vale, os preparo una cita, de verdad. Os preparo una cita y a ver lo que pasa. Os preparo una cita, no sé. Pero Mateo, una cita de amigos. Una... Ay, mira que quiero a mí. Vale, hacemos un pacto. Tú me preparas una cita ahora y yo te la preparo cuando venga Marta. Bueno, vamos a envenenarlo, vamos. Bueno, a ver, vale, chicos, a ver la cita que os prepara Mateo. Una cita de Mateo, creo que puede pasar lo peor del mundo. Hola, chicos. Bienvenidos a mi restaurante Deluxe. 5 estrellas, también es un hotel, pero ahora está en reparación y todo eso. Bueno, y ahora les tenemos unos platos sorpresas, ¿vale? A los dos, como la cita. No tenemos nada preparado porque es muy mañana. Bueno, no me sale. Muy pronto, ¿no? Exacto. Vamos a... Muy precipitado. Bueno, a ver qué vamos a hacer. No. Voy a ver. Dani, ayúdalo, ¿no? A ver. Es que mi plato es el... Espera, es que... ¿Qué vas a hacer, Mateo? A ver. ¿El plato lo quieren de 500 euros? Sí. Bueno, de lo poco que lo conozco, la verdad es que tengo bastante miedo de la comida que le va a preparar, de la cita. Ya veremos qué tiene pensado. ¿Pero le vas a cobrar el plato encima que les preparen la cita? No, no, porque son los primeros clientes. Tiene que pagar. No, escúchame, que pague, ¿eh? Mateo, mira, buen entrante. Bueno, va. Vale, ¿qué más le podemos dar? Vale, bebida selecta, leche, que más rica no puede ser. Exacto. Vasos, ¿qué más? Vasos no, amor, hombre, que son casi pareja ya. Unas galletitas. Galletitas. Tenemos. Hola, cabe, chicos, podemos gastar una pequeña broma. Mira, para comer. No. Mateo, a ver, ¿qué cogemos? Colacao y colacao. Escucha, ¿y si les echamos un poquito de esto? Esto pica muchísimo. Sí, pero es que se darán cuenta. Sí. Claro, por eso es galletas y le echamos unas galletas. Es que se verá igualmente. No. Oye, ¿la leche? Echamos el tabasco. ¿Queda mucha leche? No, queda poca. Queda poca, le ponemos. Echale leche en el tabasco. Hazlo aquí, ándale, que no te vean. Madre mía, Mateo, vaya cita vas a hacer. A ver, por favor, los camareros que ven este vídeo, no hagan eso. Estamos agoteando, ¿vale? Yo te ayudo, espera, yo te lo aguanto. No le echas mucho. Da igual, ya está. Que no está echando. Que no ha salido, que no ha salido. Joder, anda que no huele, macho. No, que no ha salido. No le ha echado tabasco a la leche. No me lo puedo creer. Yo creo que lo va a intoxicar. La verdad es que somos bastante malos. Aprieta, aprieta. Sí, aprieto, no, yo que se rompa. Pero que no sale. Aprieta, aprieta un poquillo, pero. Déjame, déjame. Eso aguántalo. Pica muchísimo, Mateo, Vas a romper. Ay, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Precioso, ya está, ¿no? Un poquito. Plato burnet. Espera, un papelito. Papelito para que no se vea esto. No, vale. Ponle la tapa, la tapa. La tapa, la tapa y agítalo. Muévelo, muévelo, claro. Vale, vale. Ahora darme un papel para que no veas. Escucha, y que huela la tabasco. Que se ve. Claro, bueno, aquí porque hemos hecho algo. Aquí, corre. No limpio. Mateo, te vas a cargar de tu hermano, te lo digo. Te vas a quedar sin hermano. Vale, ya está, precioso. No huele. Da igual. Llevarles dos vasitos, ¿no? ¿O que bebas no, de morro? El color va a quedar muy raro. Mira, vale, que bebas de morro. Vamos a tirar un poquito a ver cómo se... Échalo en el vasillo ese. Sí. Vale, normal. Precioso, Mateo. Perfecto. Dile que lo tienen que probar antes de comer. ¿Vale? Sí, la prueba. Vamos a probar. Vale, entonces pillamos vasos. Porque no digan, no, esto se ha metido algo. Que beban de ahí. Da igual, di que no hay vasos limpios y ya está. Ahí, ahí. Esta. ¡Córmate, córmate! ¡Niño, que las galletas! ¡Las galletas! ¡Que se van a aburrir! ¡Venga! Que a lo mejor se anda un beso y nos lo hemos perdido. Joder, macho, un poco así me duermo, ¿Tanto? ¿Para esto? A ver, no, también hay segundo. Una hora en la cocina para traerme patatas Pringles y un Pringles leche. Es que costaba buscarlo, hijo mío, no me importa que tenga todo. Es que ni siquiera me has traído un vaso para leche, en plan, me has traído... Dígame, es que no hay vasos limpios. Díselo. Verdad.
Bueno, pues ¿qué restaurante es este que no lleva sus limpios? Pues el de tu casa. Es que no tiene estrella Michelin ni tiene nada. Esto es la aprobación del pueblo y poco más. Y pues pueblo le pido a Daniel, claro, porque... ¿Te quiero cubata, señor? Pues por favor. Con Coca-Cola. A ver, Mateo. Todos han nacido ricos. Lo has hecho una voz con rico. Nada, no hay vaso limpio, Mateo. Aquí. No hay vaso, Mateo. Toma, corre, esto para los dos, que lo compartan. Como la dama y el vagabundo, corre. Venga. Como este es un bar de citas, de locos, tienes que beber de los dos lados. Bueno, pueden beber de aquí o si no los porque dos. Porque es un bar de citas, vale. Y tenemos que beber de los dos lados. Bueno, está bien. Yo te digo que mi cita me la voy a currar más. Al menos te iré a comprar un McDonald's, si que te gusta. Un Happy Meal para compartir con Marta. Tráeme sal, chef. Bueno, no, ¿cómo que sal? No. Ya verás. Sí, verás, la mierda que no me voy a comer, porque eso no me voy a comer. Mateo, no me voy a comer eso, ¿eh? ¿El que la sal? Claro. Vale, no han hecho sal. ¿No has hecho todo a luego Silvestre? No, había un poco. Ahora sí, vamos. Ah, va, punta para, ¿por qué no? ¿Silvestre se ha quedado sin leche ahora? ¿Y es donde lo como? ¿Qué le echa aquí? Sí. Es que, ¿cómo quejáis, eh? ¿Le he echado algo al brico, no? No sé qué sé. ¿A qué no? ¿A qué no? Huele muy raro. A ver, huele raro. Huele raro. Madre mía, creo que se ha dado cuenta que no solo leche. Ya sabía yo que no me podía fiar de Mateo. Al final era una comida un poco extraña y yo no me la voy a comer. Espero que Mónica tampoco, si no, nunca va a haber beso. ¿Estás? Que igual se piensa que yo me voy a beber esa leche. No, pero, la han echado. No, tiene que beber. Que no quiero, Mateo, que no quiero. ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué huele tan raro? Pero... Esto huele a leche. Yo no huele a... A ver, huélelo, Dani. A leche. Pruébalo. A ver, tú. A leche. A leche. Pruébalo. Que lo pruebe Dani. Huele a leche. Pruébalo. Chef, pongo una patatilla. Pruébalo. A ver, no. Porque... Que lo pruebe Dani primero y lo pruebe nosotros. Nos están llevando mentirosos. Fuera del bar. Pruébalo. Trae. Que lo pruebe Dani. Dani lo prueba. Dani. Pruébalo, Dani. Qué rica la leche. ¿Quieres mojar una patatilla? No, he bebido. No, Mateo, para. No, no me la tires, ¿eh? Bueno, con una patata. ¡Si huele a mierda, tío! ¡Qué buena! ¡Qué leche recién ordeñada! ¡Qué no! Bueno, mira. A ver, tenemos que decir una cosa. Le hemos echado como una comidita de gato, pero no dentro. O sea, lo de al fondo porque quedan... Las he echado y lo he echado. Pues no, pues tráeme el segundo plato. Ah, Mateo, por eso. ¿Y eso con quién se lo queda? Pues el gato. No, el gato no, que lo van a hacer. Lo dejas tieso, gato, por eso. Tíralo. Vamos, Mateo. Ven, bebe. Segundo plato. Nada, ven. Trae un platillo para las patatillas. Te dejo esto muy romántico que huele muy bien. Gracias, hermanito. La leche. ¿Tú por qué estás animando estas cosas? O sea, ¿qué cita es la peor cita que me han hecho nada más en toda mi vida? ¿Y yo qué quieres que haga? Pues no sé, estás con él, intenta que me haga un plato normal, un plato no, pero que me dé un bollo por lo menos, bueno, ¿no? Bueno, es que después de ver las citas tan cutres que le has organizado a Mónica, pues mira, te mereces también un poquito de tu medicina. ¿Qué? Yo jamás le he hecho una cita tan cutre como lo que está haciendo esta cita, que no tiene ni nombre de cita ni aquí nada. Por lo menos estáis sentados y tiene algo de diversión. Tú la llevaste allí enfrente con un trineo con que no era trineo, ni tuyo. Trineo bonito de invierno para tirar una full nieve súper romántico. Escúchame, ¿te gustó? Sí, le encantó. Por favor, no discutan también con mi chef. Ah, bueno, chef y cámara, ¿no? O sea, preparar los macarrones mientras claro, se está grabando. Grabo. Genial, me parece fantástico. No, toma, no come y calla. Porque llevan aquí que están un mes en el cajón. Eso es que verdad. Que aproveche. Me cojo de abajo. Pues que aproveche aún más. Más no voy a comer, mirás. Me acabo de comer un plato de arroz con albóndigas que no quiero. ¡Oh! ¡Mira cómo ahí sí que hay! ¡Cómetela! ¡Qué asco! Solamente quería el trocecillo, a ver, tampoco os voy a engañar. Mateo, ¿qué hay de segundo plato? ¡Una hora para venir! Ay, paciencia, que te hacemos un plato selecto. Un plato selecto que se va a comer mi madre. Aquí no hay plato, no hay nada. Bueno, que viene con tapa incluida. A ver, el plato gourmet. ¿Esto? 100% bueno, vitamina D, todo.
La verdad que se ha superado Mateo, no me imaginaba que le iba a poner comida de gato en el plato. Ya veremos a ver si la pruebo o no. Comida de gato me acaba de traer, se piensa que me la voy a comer. ¿Quién se come eso? Nadie se lo va a comer, ni aunque sea de broma. ¿Qué, qué me parece el segundo plato? ¿Es mi cara? Sí, me parece. Bueno, entonces este plato lo tienes que probar sí o sí. No le he echado nada, comida 100% rata. ¿Tú quieres que tu plato sea así? Mira, es una suma, te enseñará mucho. ¿Esto es una cita, Mateo? Claro. ¿Tú te crees que esto es una cita? ¿Quién se va a comer? Mira, si tú pruebas tu plato gourmet, yo lo pruebo después. ¿Qué quieres que pruebes? Sí. Es mi plato, lo he hecho yo mismo. Ah, venga, pues pruébalo. ¿Esto? Sí. Vale. Me comí así en mismo. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Ahora me la tendré que comer yo? ¿De verdad? No. Yo no me la pienso comer. ¡No! Se la ha comido, pero ¿cómo es capaz? Es que... no me lo esperaba para nada. No me puedo creer que se haya comido la comida de gato. ¿Qué le pasa a este niño? ¡Te toca! ¡Se lo ha comido a crujito, eh! ¡Estoy flipando! ¡Te toca! ¡Toma! ¡Vale, toca! Vale, una. No, escúchame, Mateo. ¡Ella! ¡Ella ha cogido un pan! ¡Eso es lo que yo me comí! ¿No te has comido tanto? A ver, que no está tan... Sí, que te ha cogido un pan. ¡Quiero beber! ¡Quiero beber! ¡Quiero beber! ¿Eso, Mateo? ¿Tampoco? ¿Me he visto, mira? No, 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 me he visto agua ni nada. Ya tenemos cena, nada. Yo no sé. ¡Qué asco! Oh, estaba vomitando. Bueno, es normal, no sé. Yo pensaba que Exi jamás iba a probar algo así. Vale. Mateo, tengo una pregunta, ven, vamos fuera. Buah, creo que es lo más... Mateo se ha comido casi tres platos de eso. A ver, tampoco estaba malo que se diga, o sea... Estaba presentable. Ahora tengo una pregunta para ti. Si viene Marta y acabáis, por lo que sea, siendo novios, ¿le darías un beso a la primera cita? Le voy a contestar en el segundo link. ¡Qué mamón! Qué rápido aprende este niño. ¿Seguro? ¿Me das la mano? Vale, chicos, pues en el segundo link de descripción, donde pone... ¿Qué dice? ¡Que no tengo nada! Si me está viendo la mano, ¿a que no? ¿A que no tengo nada? Ah, no sé, yo no opino de nada. Bueno, el segundo link, chicos, donde pone beso, Mateo, vamos a continuar grabando para todos vosotros y vais a poder ver lo que ha pasado. Si queréis verlo, ya sabéis, segundo link de descripción, donde pone beso, Mateo, pincháis y vais a ver toda la verdad sobre su respuesta. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, segundo link, nos vemos allí. ¡Chao!